Tres policías fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile. Los agentes aparecieron calcinados dentro de una patrulla en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero. Y no uno, tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar. La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales. El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de usurpación violenta de predio, hurto y atentado contra la autoridad a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Malleco, una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona. Yaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el 7 de mayo.